Pamela Velázquez y Lina Santos recibieron un reconocimiento de parte de Alex Castro, el hijo de Fidel Castro, ayer al inaugurar su exposición fotográfica en México. Ahí Lina Santos le envió algunas películas al exmandatario cubano y ambas agradecieron ser invitadas de honor. Por otra parte, Lorena Velázquez declaró que busca ser jubilada por su casa televisora. Tengo 55 años de trabajar con Televisa y no quiero que me veten, así que nada, nada. No quiero perderlo porque todavía estoy esperando mi contrato de, ¿cómo se llama? De viejecita, de vitalicio. ¿Y crees que te lo den? Ah, yo creo que sí, ¿no? No, espero que no me lo vayan a dar cuando de plano ya no pueda. Oye, ¿no? Que me ponga más como nata soplada, no, tampoco. Y Lina Santos comentó seguir muy feliz con su galán americano. Para mí es fascinante porque me platica muchas cosas de lo que hay ahí, pero pues me quedo igual, muchas cosas no las entiendo, ¿verdad? Entonces, y pues para él también es así como fascinante mi ambiente porque es completamente diferente a lo de él. Entonces como que somos dos mundos completamente opuestos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En Hablar a lo Macho, Nacheli Cisneros. Pues ahí tiene, muchísimas felicidades y ojalá, pues ahí le den una pensión a doña Lorenita Velázquez, que sí trabajó con el Santo, hizo gran mancuerna con su hermana Tere. Ay, pero oye, si no se la dan a doña Silvia Pinal, que esa es de los pilares. ¿Pero qué película le van a mandar a Fidel Castro allá a Cuba? ¿Una de cabareteras? ¿Mira, esa es una película? ¿Qué película tiene? Oye, no, pero tiene 220 películas entre videohomes y películas de una serie. Dime una padre, pero bueno. Gracias, Lore.